Que no te dé risa, si no, no vas a aguantar. Dale. Ay, no, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto. Ya no. Vale, Mer, si crees que puedes hacerle. No creo. Voy a intentar. Mira, dale, mira. Espera. ¿Qué vos? Nada, ya agarré 10, está bien chula. No, mira, sí, es que no se ríen, sino no van a aguantar. Dale, pues, dale. Vamos a ver quién aguanta más. Dale. Pues. Voy. Ya. Te las cuento, dale. Uno. Dos. Ja. Tres. Cuatro. Ya no puedo. Dale. Venga, hasta arriba, hasta arriba. Eso. ¿Quién dice que no? Ya no aguantas. ¿Y vos, Rox? Dale. Roxana, ¿y usted? Ajá, ¿crees que vas a poder? A ver, no sé, yo nunca he hecho eso. Mira, porque todo el peso lo que levantas. Si uno se ríe mucho, no. Dale. Una, ajá. Mira, esta bicha llega hasta arriba. Dos. Ajá, mira. Mira, hasta arriba, yeah. ¡Cinco! Como es más grande la agrega. Ajá. Ya no puedo. Mira, esta bicha. Dale, Iris. Yo creo que pueda. Aguacatera. Mira, quizás no. Dale, pues, Iris. Una. Dos. 4. A tu razón. Ajá, ja, ja, mira, pasó de las 6, pues mira. 7. Mira, 7, hizo la bicha. Vaya. Jocelyn. Esta bicha la tiene. Sí. Dale. Dale, vamos a mostrar para mientras. Mira, ahí está el jocotito. Solo de jocote y de mango vamos a hacer. Porque el tamarindo ya no había en la tienda. Ya no había. Va, vamos, Jocelyn. Dale. Uno. Dos. La tengo, voy a hacer. Tres. No te rías, que eso te debilita. Cuatro. Dale. Cinco. Ya no aguanto. Ileana, dale vos, que haces ejercicio todos los días. Dale a la Ángela que le dé. Dale vos. La Mercy te habló. Temblorina. ¿Qué vos? En el cuerpo. No habías mostrado. Sí, que solo de mango y de jocoso. Y si lo comemos así, mejor con chile. Y el guaste. Nada, también. Va a estar bien. Dale, Ángela. Dale. Dale. Apúrate que no aguanto. Solo la Nancy me llevó. Una. Temblorina. Vamos, vieja Erenka. No me tengo que reír. No, bicho, yo no aguanto. Ay, vos. Ay, le toca la Leo. Duele esto de aquí, mira. Sí. Mira, vamos, yo se lo digo a la vez, que a ver cómo serán de Nance. Como de Nanceada. Ya, se pelan los Nance. Uno, no que sea 10. Dos. Esto. Tres. Doble, que te cansas. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una más. Falta la Heidi. ¿Le vas a usted, Heidi? No, dice. Pero mira, yo siento que así como lo estábamos haciendo, es más fácil. Mira, Vale. Muy buena, chicas. Ay,
ir una bromita. Y mira, ya hice un video personal mostrando mi rutina de ejercicio. Y le digo a la Heidi, voy a hacer me voy a venir para acá y voy a hacer que lo estoy haciendo así, y solo enfocas esto. Y no me olvidó, hasta después que subieron el video me acordé. Imagínate. Yo ¿Por qué no? Vaya pues chica, entonces creo que ahora sí, manos a la obra. Trabajo, yo cuido la bendición. Tan chula. ¿Qué vamos a hacer? Yo cuido la bendición. Hola, muñeca. Heidi. Vamos. Ay, qué bella esa. Yo creo que tenemos que pelarnos. Mire. Heidi. Diana, va que pela los ojos. La cascarita le quita para los que. O sea, así que le vaya quedando carnita a la cascarita. Por eso. Por eso. Con cascarita. Vamos a no volarse los dedos, va. Pero ahí no vamos a poner las dos. ¿Ah? Las dos que. Para estar las dos. No. Tenemos que ir a tres más voladitos para hacerlo. Y las semillas se. Las echan todas. Creo que algunas las echan. Imagínate vos. ¿Qué? La paciencia. Sí, hacer es. De estar agarrando joco. Mira, son bien chiquititos, mira. Y estar agarrando un jocote por un jocote. Cuesta, la verdad. No trajo más para hacer. Pues así. ¿Cómo? Sí, mira, Alexa. Un jocote. Okay. Como ya está congelado, ya está maduro y está aguado. Uh-huh. En cambio, cuando recién se compra, sí, se sacan las tajaditas. Pero este ya no se pone aquí a la licuadora. Y solo echamos que lo grabamos. Y no licua la semilla. Solo le dan toquecitos para que me diga, vaya muy bien. Es que queda así como. O sea, queda el jocote así de hilacha, algo entero. Porque a la gente le gusta masticar. A mí no. ¿A poco no me gusta? A mí no me gusta. Igual que los sopoíos, es rico que vaya con unos pedacitos de coca. Ay, rico, en el asiento. Y este es. Y le llevas sin cuidando la bendición. Lo pelo y lo rayo. El pelito. A ver, porque a todas las niñas el pelito se les hace como que estuviera corte V. Ah, sí. Porque la Génesis también así lo tiene. Sí, sí se parecen estas dos niñas. Solo porque está más chévere. Mira. Pura masha. Masha y el otro. Pura masha. Todos los pelos. ¿Cómo le hace? Junta, bebé. ¿Cómo le hace? Quiero ver. Aquí está. Junta, bebé. O sea, coger los licuarlos y después le pones la. Así, mami, o más. Aquí está. Así, pero. Mira, ella no quiere que nosotros. Decimos, bichas, lo que vamos a hacer entre medio. Ah, sí. Va. Solo vamos a hacer mangoneada de jocote y de mango. Entonces, nosotros vamos a hacer entre medio unos juegos. Y ustedes sé que han visto el juego de los cholos que hemos hecho en El Salvador Plus. Uh-huh. Entonces, lo vamos a hacer solo mujeres, a ver qué tal. También hay una bucalada de maíz, en el molino, una tortilla. También. Está bueno. Y miren, las marisoles ya van a reventar. Sí. Ah, sí, ya están grandes. Las marisoles. Alexa. Alexa, enséñeme. Usted. Vos, mira, me ayudas. Uh-huh. Así como. Dijo la Betty que no me va a pegar. Cuando la vi, usted me hipnotizó. Pero ya vámonos. Mira, solo terminamos las mangoneadas y salimos por. Vamos para allá. Vamos para allá. O nos tiramos aquí. Y si ella nos está haciendo una magia, no sé qué me está otra. No, hombre, si nos dice magia, no tenemos hambre. No, mira, yo cuando mi mami así iba, cuando yo hacía algo malo y sabía que me iban a regañar o que mi papá me iba a regañar por algo, así que estaba bien preocupada. Mi papi llegaba. Serio, yo sentía que ella me decía. Y ese, y ahora con mi mami se ponían a hablar algo respecto a lo que yo había hecho. Y otra plática metía para que no me regañara. Y pues, una vez le robé $1 a mi papi. Bien abatida. Sí, tiene gusano. Bien abatida yo y mi papi me dio nadie cuenta. No se dio cuenta. Pero mira. Yo digo, ¿por qué le heredé eso a mi papi? Mira, mi papi tenía un bolserillo trabado
Y si, digamos, estaba esta bolsa así, y vos la ibas a tocar y la dejabas así, él echaba el rollo y uh-huh. sabía que esa bolsa se la habían ido a tocar. Y así dije yo. Yo sé cuando me han ido a jurbucear mi cuarto. Y sí, es feo, ¿sabes? Sí. Muy delicado, pues. Va a ser público. Ambas. Porque dijo que es mejor así. Va, pues entonces en el otro video vamos a ver qué es lo que la Dayana nos quiere contar. Sobre la Dayana. Así es. Está preparada para. ¿Segura que vas a decir por qué no salís? Sí. En los videos del Plus. Solo sí. En Chicas Plus. ¿Segura? Va, pues. Sí. Bueno, pues entonces en el siguiente video vamos a ver qué nos dice Dayana. Así que regresamos. Regresamos.